Estamos en Ketitze, Ketitze la Milhamá, a lo Yeveja. Unetanu Hashem Eloqueja, Bayadeja, Ve Shavita Shvio. Saldrás. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y los entregue Hashem tu Dios en tu mano y tomes a sus cultivos. Y sigue un poco más importante ver esto, y verás entre los cautivos a una mujer de bello aspecto. La desees, podrás tomarla como esposa. Esto es en la misma guerra. Hay bastante discusión en los jajamim a qué se refiere. Pero está clarísimo que en la mitad de la guerra una persona, un hombre, ve una mujer bella, lo que lo está moviendo a tomarla es simplemente el instinto al mal que tiene él. Porque una persona, para tomar a una mujer, como señora, el Señor tiene que estar seguro a qué se mete. No por muy bella que se vea por fuera. La belleza no es el motivo de casarse con una mujer. El verdadero motivo es construir un hogar. Y es difícil encontrar una mujer bella que sepa manejar bien un hogar. Porque mientras más bella es una mujer, más necesidad de atención requiere. Y eso lo tiene que tener presente el hombre. Así que aquí está hablando contra tu instinto. El instinto que tiene el hombre, que no crean que no es fácil controlarlo en ningún motivo. Y que es parte de los grandes problemas que hay en el mundo. Y ese instinto es necesario por una cosa, porque si no existiera ese instinto, nadie se casaría. Pero el instinto lo ciega, como lo está cegando aquí. Y lo más probable que la gente de su juventud, lo único que han pensado es en eso, una mujer bella. Y eso lo hace que el instinto trabaje solo, sin la conciencia, sin pensarlo, sin evaluarlo. Y se puede haber casado con una bruja. Pero la Torah te lo permite, porque está en la mitad de la guerra. En la mitad de la guerra es infinitamente más difícil que controlarse que con la vida real, en la vida sin guerra. Pero estamos en el Ul, y como estamos en el Ul, y como nos enseñaron nuestros jajamim, las perashot que están en el Ul están relacionadas con el trabajo del Yetzer Hará. Así como hablamos en la perashá Re'e Elokim, no hablamos de eso, pero aquí en esa pedalla que te dice que te ponen el bien y el mal delante de ti. Te están poniendo el bien y el mal. Re'e Anoji Noten Lifneja Ayom Braja Uklala. Te están dando la bendición, que es el bien, y la clala, que es el mal. Eso es en el Ul. En el Ul tú vas a tener, te están diciendo aquí que vas a mirar y vas a ver el bien y el mal. En la segunda te enseña, después de Re viene Shoftim, y lo explicamos la semana pasada. En Shoftim lo que te vienen a enseñar es que tienes que, Shofet, el Shofet tiene que dudar y tiene que evaluar, y no dejar que las cosas corran con su instinto. Y ahora viene el día de la guerra, pero ¿con quién? Con el único persona que tú puedes armar una guerra.
Y eso es algo fundamental saber. Si tú tomas a alguien y quieres hacer la guerra con él, o el Señor es más fuerte que tú, con lo cual no vale ni la pena empezar a pelear con él, solo que una persona tenga poco criterio para hacer una cosa así, y él cree que él puede vencerlo cuando la evaluación dice que el otro se lo va a comer vivo. Y la otra opción es que él sea menor que menos fuerte que uno. Y eso es una vergüenza, agarrar a una persona que es menos fuerte que uno y darle una buena paliza. Eso no es correcto tampoco. Entonces, ¿con quién uno tiene que pelearse? Con uno mismo. La única persona que tiene dos partes iguales soy yo, o cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que luchar con los dos lados que uno tiene. Uno tiene el lado izquierdo y el lado derecho. Uno tiene bien y mal adentro. ¿Cuál es el gran problema con el bien y el mal? Y eso es cuando aquí viene la milhama. Aquí viene la guerra. Nosotros, nuestros sabios nos han enseñado que el bien, el instinto al bien, entra a los 13 años. Y el instinto al mal cuando nace. El instinto al mal se apoderó de mí. Tuvo 13 años para construirse adentro de mí. Y llegó el bueno. Pero el bueno llegó, inmediatamente el malo lo encerró en una cárcel. El bueno está en la gran cárcel que ya hemos hablado de ella, que es el inconsciente o el subconsciente. Y el mal está en el consciente, y el consciente manda. Desgraciadamente, el consciente manda la mayoría de nuestras acciones. Piensa en algo: cuando una persona se le tira un bicho, viene un bicho en el aire, o una piedra en el aire, y él no está mirando, está leyendo, él tiene un instinto que le hace defenderse, y que se cubre y se protege. La mayoría de las veces, ustedes lo han visto, sin pensarlo, mueven la mano y sacan el. Y se protegen. Ese es el instinto del bien, no del mal. Ese señor, el señor está en el subconsciente, te está defendiendo. Pero nosotros actuamos con el consciente, y si tú le dejas al consciente defenderte de la piedra o del bicho, te va a picar o te va a pegar. Porque el consciente es lento, es el mal, es lo que está afuera. La gran potencia es el inconsciente hay que entrar. O digamos, lo subconsciente, como lo he dicho otras veces. Ahí hay que entrar. Entonces, aquí cuando estamos en esta guerra conmigo mismo, y pareciera que estamos en desventaja, no estamos en desventaja. Siempre los dos tienen el mismo porte. Siempre. Solamente que el Señor se adueñó del consciente. Pero el bien de uno está en el subconsciente, el instinto al bien. Pero el instinto bien tiene mucho más poder, es infinitamente más poderoso. Si hay un millón de células que trabajan en el consciente, estoy hablando de células en el cerebro, hay 1.000 millones que funcionan en el subconsciente. Y decirles más, mi intuición es, después de muchos años de pensar en esto y buscar, es que el consciente está apoderado del software. No, perdón, del hardware. ¿Qué es lo que eso? Es la parte física de mi cerebro. Pero mi cerebro se nutre esencialmente de cosas espirituales. Lo que lo mueven son cosas espirituales. Se llaman mujin. Los mujin son información que llega de algo como nubes. Solamente para que no es que haya nubes realmente, sino porque las nubes son materiales. Las que nosotros estamos hablando de cosas que son, no son materiales, solamente un ejemplo. Nosotros tenemos conexiones con mundos espirituales, que son mundos espirituales. Yo tengo interrelación día y noche. Y cuando en la noche duermo, sale parte de mi alma y se va ahí a esos lugares. Y regresa en la mañana. Y uno de ahí trae, ahí se renovó el alma. ¿Cómo se renueva el alma? El alma se renueva con información.
se la reciclan todas las noches. Y por eso tenemos fuerza el otro día. Y cuando hacemos tefilá recibimos mujin. Los mujin son informaciones que vienen del mundo espiritual que llegan a mi cerebro. Y con eso yo funciono. Y eso, lo espiritual, siempre es infinitamente más grande que lo material. En cambio, el instinto al mal es con la información que quedó pegada y que funciona en los, ¿cómo se dice eso? En las bodegas de materiales del cerebro. Y esos son chiquititas. Son muy chicas. Por eso es muy importante para los hombres ponerse tefilín. Porque la antenita que tenemos para recibir esos mujin son los tefilín en la tefilá. Por eso no tiene que ocuparse mucho de tener tefilín buenos. Pero esta lucha que tengo aquí es una lucha contra mí mismo. Es una guerra contra mí mismo que damos en el Ul. En el Ul salimos a esta guerra. ¿Y cuál es el objetivo de esta guerra? Vencer al instinto al mal. El instinto al mal que se apoderó de mí, el Señor es un traidor. Es uno que se opone a Hashem. El mundo entero en que vivimos hoy ha sido hecho sin espiritualidad, sin conexión. Es tan grave el asunto que el 95-98% de las cosas que han hecho son justo lo han hecho porque son al revés de la Torah. Porque toda la Torah es espiritualidad. Es una conexión mía con lo espiritual. Y todo el día, como está escrito aquí. Todo. Aquí en esta perashá, está escrito que si una persona salió a la guerra, tiene que salir con una pala. Y si tiene necesidades, tiene que hacer un hoyo. Y hacer su necesidad en el hoyo y después agarrar la tierra que sacó y taparla. ¿Se dan cuenta el nivel de la Torá y de la preocupación de la Torá por la limpieza espiritual? ¿Qué cosas materiales nos influyen? Porque las necesidades de uno representan solamente las cáscaras. Y las cáscaras están conectadas con lo otro, no con lo bueno. Son la comida de los insectos. Y eso es un detalle. Está lleno de detalles esta pedalla. A veces se nos prohíbe prestarle dinero a un yudí. Porque es mi hermano. Mi hermano necesita vivir. Yo tengo que ayudarlo. Eso es largo. Hay que estudiar eso en sí mismo. Pero al no judío hay misvá, de acuerdo al Rambam. Y eso no lo traen las traducciones que hay aquí. El Rambam dice que es misvá prestarle dinero a un goy. Pero con intereses. Alguien dice, Reig dice que no se le puede prestar, hay que prestarle, no hay que pedirle, no hay que prestar, que robarle un goy está prohibido. Por eso aquí nos dice que está permitido, para enseñarnos que solamente está permitido. Eso no es así. Eso no, o sea, puede que haya opiniones así, pero el robarle un goy está prohibido, claro, pero cuando el goy no se da cuenta, cuando el goy se da cuenta. Pero, por ejemplo, si el goy dejó algo en mi casa, yo no tengo ninguna obligación de devolvérselo y me lo puedo quedar. Yo me decía, pero el robo, bueno, hay un rabino muy grande que han explicado, hace 100 años, 200 años o más, que han explicado que el goy no tiene posesión cuando las cosas no están en su poder. Entonces esa cosa que se quedó en la casa es como un efker. Cuando yo le pido, a un yudí le pido intereses, que me pague intereses, estoy robando
En cambio, un goy no le estoy robando, porque el goy lo está haciendo en conciencia. El yudín también lo está haciendo en conciencia, pero ayer me lo prohibió eso como robo porque es mi hermano. A mi hermano no le puedo hacer eso. Es robo. Está escrito en la Gemara que es robo. De hecho, una persona que pide interés tiene pecado por interés y tiene pecado por robar. Los dos pecados tiene. Y así, esta persona está lleno de reglas que nos permiten vivir en forma correcta. Y la forma correcta de vivir es como nos dice la Torah. Y eso, la única obsesión que tiene es ¿para qué? Para tener amarrado al instinto del mal que está metido en mi conciencia y que me la está mandando. El primer pensamiento de una persona es del instinto al mal. Y todo el mundo vive con el primer con lo primero. Tú miras una foto y ya te hiciste la película. Nosotros no podemos ser así. Todo tiene que ser rebuscado, todo tiene que ser pensado, a todo hay que darle la vuelta. Y finalmente uno, cuando ya tiene que tomar una decisión, no la toma solo. Va donde el rabino y le explica la situación y el rabino le va a tomar le va a dar la respuesta. Porque los rabinos para eso están. Los rabinos están ahí sentados estudiando mientras nosotros estamos trabajando. Y el rabino está más cerca de Hashem. Por lo cual, el rabino tiene más opciones. Y además el rabino no tiene los que íbamos a hablar otra vez, las negiot. Las negiot son las cosas que la que tenía este señor aquí que se quiere casar con la mujer en la mitad de la guerra. Ahí las negiot significa la parte emocional de él lo agarró y se lo convenció. El rabino no tiene, porque la pregunta que tú estás haciendo no tiene parte, entonces él no tiene emocionalmente no tiene ninguna razón para la cual no pensar la cosa, como se dice, con la cabeza fría. Cada cosa hay que darle vuelta. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es llegar a Rosh Hashanah. Hay una pregunta que se hizo hace muchos años. Se habla mucho de la yeshivot, de un rabino muy grande. El rabino preguntó lo siguiente: ¿Por qué no es mejor que hagamos que Hashem nos dio primero, que nos haya dado Hashem primero Yom Kippurim? Que en Yom HaKippurim se nos perdonan los pecados que hemos cometido durante el año. No se nos perdonan los pecados en Rosh Hashanah. Nosotros decimos vidui. Vidui es el arrepentimiento. Vidui. Yo hago vidui, hatati, reconozco el vidui, el reconocimiento del pecado delante de Hashem. Hatati, pashati. El pecado tiene muchas nombres. El pecado tiene muchos nombres y todos esos nombres son distintas formas de pecar. Hay que estudiar el Rambam para eso. Eso es en Yom Kippur. Nosotros empezamos en la noche, en la tarde de Yom Kippur, en la tarde antes de Yom Kippur empezamos a hacer teshuva completa. Pero, ¿y cuál es el? Y él dice, ¿por qué no llegamos así mejor a Rosh Hashanah, que se nos perdonaron los pecados? Sería mucho más fácil. En Rosh Hashanah se te dan las opciones. En Rosh Hashanah eres juzgado y se te dan las opciones que vas a tener todo el año. Todo dinero que tuviste este año se fijó hace un año. La vida que tuviste este año se fijó en Rosh Hashanah del año pasado. ¿Por qué eso no lo hizo mejor de la manera de que primero sea Kippur, que llegamos todos limpios porque se nos perdonó todos los pecados, todo lo que hicimos, todo lo que hacemos, ¿verdad, Tashem, que hicimos Teshuvá? Y no lo se hizo, y después Rosh Hashanah, y así recibimos la maravilla.
No es así por una razón. Porque durante todo el año hemos pecado. ¿Sabes lo que significa pecar? Imagínate que hay un rey. Y el rey dice que tú tienes que andar vestido con pantalones rojos y camiseta verde. Y tú te pones pantalones verdes y te pones camiseta roja. ¿Estás pecando con alguien? Claro, con el rey. El rey no quiere que ande así. Ahora tú vas a ir vestido así donde el rey, a pedirle, oye, Señor, dame opción de que yo pueda abrir un negocio en tal parte, porque el rey es el que manda. ¿Qué te va a decir el rey? No puedo darte. Yo no te puedo darte eso, porque tú no quieres cumplir mi ley. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? El objetivo de Rosh Hashaná es llegar vestido de pantalones verde y camisa roja, como quiere el rey. Y en todo. Con Hashem eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, primera cosa, rebuscar nuestros pecados. Vencer al instinto al mal, porque el instinto al mal no quiere. Vencerlo. Llegar a Rosh Hashaná con el instinto al mal vencido. Y llegar donde Hashem sin el instinto a pecar. Pero eso no significa que los pecados que hiciste durante todo el año se te perdonaron. No, ahí están, latentes. Pero Hashem, con su infinita bondad, lo que está haciendo está recibiéndote. Está recibiéndote porque llegaste a la cita con él con la camisa roja y los pantalones verdes. Aunque él sabe que te pusiste los colores que él quería al revés. Él no te los mira para atrás. Porque ya empezaste el camino. Nosotros este día venimos a donde Hashem en Rosh Hashaná para decirle, tú eres el rey. Yo soy tu esclavo. Yo soy tu sirviente. Entonces yo tengo que llegar como sirviente verdadero. Con todas mis intenciones. Y te da después de Rosh Hashanah la opción de en los próximos días, que son, se llaman 10 días de Teshuvah, te da la opción de meter eso que tú dijiste y de a la conclusión que llegaste, que venciste a tu instinto al mal, de vencerlo completo. Y llegar el día de Yom Kippur completamente arrepentido de lo que hiciste. Porque el arrepentimiento sirve de mucho. El arrepentimiento de lo que uno dice, uno pasa una pena. O como decimos los chilenos, uno pasa una vergüenza con uno mismo. Esa vergüenza con uno mismo, con uno. Aquí no hay con otros, con uno. Con uno mismo. Esa vergüenza lo que nos da nos borra el pecado. Claro. Con Hashem. Los pecados con los hombres que cometí, si a alguien le di dinero prestado y le cobré intereses, uno tiene que primero devolverle el interés y pedirle perdón. Discúlpame. Uno le tomó a un amigo un cuchillo, un tenedor, sin preguntarle si lo puedo ocupar. Lo ocupó y se lo devolvió. Y lo tomó para devolver. Solamente para eso, eso es robo, le robó. Porque pedir prestado sin que te haya autorizado el dueño el dueño del cuchillo es robo. Así está escrito en la Gemara. Es robo. El mundo no es un efker. No es un lugar donde tú puedes hacer todo lo que tú quieras. No. Tienes que hacer solamente lo que Hashem te permite. Y para hacer lo que Hashem te permite, tú tienes que estudiar. Debemos estudiar. Debemos conocer la Torah, que es la presencia de Hashem en este mundo. Dijeron los Jajamim, después de la destrucción, cuando había Beit HaMikdash, cuando estaba la casa santa de Hashem, que Hashem se posó en la tierra. Hashem estaba en la tierra de una cosa.
es una locura. Entender ese concepto es realmente una de las profundidades más grandes que hay. Que una cosa espiritual se posó en la tierra. No hay nada espiritual en esta tierra. Nada. Nada. Solamente cuando Hashem se posó en el Beit HaMikdash. Pero no toda su fuerza. Es imposible. Solamente la Shejiná. Y esa Shejiná que se posó se fue por los pecados. Y esa opción que teníamos ya no la tenemos. De ir a ver 3 veces al año, ir a ver la presencia de Hashem en el templo. Ahora no tenemos eso. Pero tenemos la opción de volver a Teshuvah y acercarnos a Hashem. Y que Hashem nos acepte dentro de su congregación. Porque fuimos rebeldes. Fuimos anarquistas. Pecamos. Y decir pecamos, no hay ni que decírselo a nadie. Uno tiene que decírselo solamente a Hashem. Pero el día ese, de Rosh Hashanah, lo que nosotros venimos es simplemente a otra cosa. Venimos a decirle, tú eres el rey. Y Hashem te lo acepta. Y te da 10 días hasta Yom Kippur. Para que en Yom Kippur llegues absolutamente seguro de que ibas a seguir el buen camino. Vienes con la conciencia de esa manera. Estos 30 días de Slijot, para muchos, hay otros que empiezan el 18 de septiembre, pero lo que, el 18 de septiembre, no sé, la semana que viene, el próximo domingo, no este domingo, el otro domingo empiezan. Yo digo 30, yo digo los 30 días. Incluso quería partir solamente el día 18, pero mi rab me dijo, no, di 30 días, di los primeros días con normales con las comunidades que hay acá, que son comunidades de ¿cómo se llama? De los pueblos árabes, y las comunidades de Europa empiezan más tarde. Así me dijo, quisiera los 30, porque además es una los 30 días, porque son es una, eso lo hizo Moshe Rabbeinu, y eso lo hicieron los Geonim, entonces es una tradición muy antigua, y quiero que se hace todos los días y se repite lo mismo. Todos los días lo mismo. Hashem, Hashem, Kel, y así. Todos los días. Todos los días. Hatanulefaneja. Todos los días. Eso entra. De mi boca entra a mis oídos. Mis oídos entran a mi consciente. Y en mi consciente entra al subconsciente. Estos 30 días son fabulosos. Porque estamos trabajando en abrir mi subconsciente para que salga para afuera el bien que hay dentro de mí, que el que me sostiene en este mundo. Una vez, Rabbi Akiva Iger, cuando tenía 4 años, lo llamó alguien para preguntarle algo. Era un judío que se había salido de la judería y en Shabbat trabajaba en los mercados. Y él quería saber, preguntó a otro judío, ¿cómo saber si esto es verdad o no? Mira, hay un niño aquí muy inteligente y tiene 4 años que te puede contestar. No, ¿cómo? Sí, ande y pregúntale. Lo llamó y no quería venir. Le insistió mucho y vino. ¿Y por qué no querías venir? Bueno, porque tú te ríes de nosotros, le dijo. No te quiero hacer una pregunta seria. Dime una cosa. ¿Tú crees que esto es verdad? Y el niñito de 4 años le contestó, mira, puede que sí, puede que no. Puede que sí, puede que no. Nada más. Y se fue. El yudí se volvió en Teshuvah completo. Completo. Porque en el otro mundo, uno seguro que va al infierno. En este mundo, puede que sí, puede que no. Vale la pena tomar la opción. Imagínense que la opción es eternidad y la gente paga seguro de vida por 80 años. Y eso es lo que nos está ofreciendo en este mundo. Eso es lo que nos está ofreciendo. La oportunidad de conseguir y conectarnos con la eternidad. Somos los hijos de Hashem que llevamos su carga por más de
3500 años, hasta que venga el Mesías, primero llamémoslo. Amén. Shabbat Shalom, Umeborach.